Ministro de Salud a responder por cuentas a la Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación envió una solicitud al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, solicitando información precisa sobre la asignación de aproximadamente 7 billones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación para el año 2024. El enfoque principal se centra en una asignación inicial de 5 billones de pesos destinados a apoyar programas de desarrollo de la salud, según lo indicado en la página web del Ministerio de Salud. La Procuraduría solicitó al ministro identificar los proyectos aprobados y detallar cómo se asignarán más de 5 billones de pesos a proyectos y subproyectos específicos. También se requirió la presentación de la planificación de la ejecución desglosada por territorios y por entidades o instituciones beneficiarias como las empresas sociales del Estado. Además, la procuradora Diana Ojeda solicitó al ministro Jaramillo que explique en detalle los 14 planes, programas o proyectos en los que el gobierno planea invertir cerca de 1.871.000 millones de pesos de los recursos de la salud, incluyendo su justificación legal y la planificación de la ejecución desglosada por territorios y beneficiarios. Entre los programas destacados, se encuentra Colombia como territorio saludable con APS a partir de un modelo preventivo y predictivo, recuperación y fortalecimiento de infraestructura y centros de atención primaria en salud para la vida con una asignación presupuestal de 430 mil millones de pesos. Otro programa de interés es Determinantes Sociales en el marco del modelo preventivo y predictivo, Territorios Saludables para la Vida, con una asignación presupuestal de 826 mil millones de pesos, del cual se desconocen detalles sobre su ejecución y objetivos. Por último, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Salud informar si los recursos destinados al apoyo a programas de desarrollo de la salud, según la Ley 100 de 1993, financiarán el 5% de la UPC para los equipos básicos de salud, un punto polémico de la reciente resolución mediante la cual el Gobierno Nacional pretende implementar la reforma a la salud, cuyo proceso de trámite está estancado en el Congreso de la República.